Jungle. ¿Qué tal? Esto es Lurk Moar, tecnología y redes sociales en Meganoticias, y como de costumbre iniciamos con los trending topics del día de hoy. Luego de que la Sedesol donara 550 sillas de ruedas con asientos de plástico y armazón de acero al DIF de Sonora, los mensajes de burla no se hicieron esperar en Twitter. Las críticas van desde lo tacaños que fueron, según los usuarios, las autoridades, hasta la creación del concepto Tunéame la silla. El revuelo ha sido tal que el titular de la Secretaría de Desarrollo Social en Sonora, Luis Carlos Plasencia, reveló en conferencia de prensa el origen de los artefactos y el criterio para usar los materiales con los que fueron fabricadas las famosas sillas. Según el funcionario, las sillas fueron donadas por la fundación Free Wheelchair Mission para ser repartidas entre personas discapacitadas y con alta vulnerabilidad socioeconómica. Aún así, los tuiteros no dejaron de comentar el caso hasta convertir DIF Sonora en trending topic. El nombre del exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington, saltó a las tendencias nacionales a partir de que la titular de la PGR, Marisela Morales, confirmó que un juez federal giró orden de aprehensión en su contra y ya solicitó ayuda a la Interpol para su localización. A Yarrington se le acusa de delitos contra la salud en su modalidad de fomento. Hasta el momento, la PGR no tiene información alguna sobre su paradero. Con la participación de Interpol, la búsqueda contará con la colaboración de 190 países miembros de dicha organización policíaca. La usuaria de Facebook con mayor edad visitó las oficinas de la sede de Facebook y conoció en persona a Mark Zuckerberg. Aunque el sitio nació originalmente como un punto de encuentro para universitarios, la red social se ha expandido para incluir a usuarios de todos los ámbitos de la vida. Este lunes, una de esos usuarios recibió un tour especial por las instalaciones de Facebook. Florence Detlor, con 101 años, es la usuaria registrada con mayor edad en el sitio de conexiones sociales. Curiosamente, la señora Detlor vive en la misma ciudad que aloja la sede de Facebook en California. Se graduó de la universidad en 1932 y, de acuerdo a su perfil, está en búsqueda de un buen libro. El Museo Arocena presentó un catálogo digital para iPad. Se trata de México en Plata, 5 siglos de identidad compartida. El catálogo es una compilación de la magna exposición temporal que tuvo el museo para celebrar la identidad mexicana a través de las más altas manifestaciones artísticas por medio de la plata. De acuerdo a los creadores de la aplicación, la plata es el alma de México, y la exposición dedicada a este noble metal merecía quedar plasmada en una aplicación. La plata evoca conceptos como ambición, riqueza y conquista, tradición, arte popular, diseño contemporáneo y arte. El anuncio se hizo junto con la presentación de la nueva página de internet del Museo Arocena. México en Plata es una aplicación gratuita que ya puede ser descargada de museoarocena.com/apps. y directamente desde iTunes en su iPad. ¿No le ha pasado que un mismo documento visto en 2 computadoras diferentes tiene el formato o el texto todo cambiado? Si enviara sus documentos en formato PDF, ese no sería un problema, ya que se mantiene la distribución y formato y usted tiene el control. Hoy le recomendamos PDF Creator, una pequeña utilidad que nos permite convertir nuestros documentos a formato PDF, asegurándonos que el destinatario lo vea con el mismo diseño y distribución que nosotros. Crear documentos profesionales en PDF es tan fácil como imprimir un documento desde cualquier aplicación. Además, si lo requerimos, se pueden agregar contraseñas a nuestros documentos. De esa manera, solo podrán ser abiertos por personas autorizadas. PDF Creator se puede descargar completamente gratis desde su sitio web oficial. Mañana tendremos más en Lurk Moar. Por ahora continúe con Mega Noticias después del corte.